El arte no tiene normas, viene de la inspiración de cada uno. Por eso se dice que existe tanto arte como artistas. Hoy visitamos Felipe Carrillo Puerto para platicar con mis amigos Marcelo y Juan, para que nos muestren su forma de entender el arte y nos cuenten cómo a través de sus obras representan nuestra historia y nuestra identidad quintanarroense. ¿Cómo elaboraste tus primeras obras? Alguien me regaló un estuche al óleo con unas pinturitas pequeñas, pero yo no sabía de teoría del color ni mezcla de colores, sino que me regalaron con los colores ya establecidos. Y empecé a pintar con los dedos porque el óleo es un material como pasta, pero hay que diluirlo, y al no saber cómo hacerlo, empecé a pintar con los dedos. Poco a poco fui definiendo ante todo mi estilo y después las temáticas que empecé ya a trabajar. Ya identifiqué principalmente quién era yo y el valor de mi patrimonio a través de las manifestaciones de la vida cotidiana, que tiene que ver desde la música, la danza, la gastronomía, el aprovechamiento de los recursos naturales, o sea, la milpa. El caso de los recursos naturales incluye el chicle, las maderas y todo lo demás. Y todas esas prácticas cotidianas logré revalorarlos, reconocerlos como algo propio y que es valioso, y empecé a trabajar esos temas en mis obras para trascenderlos y darlos a conocer. Y mucho de lo que tenemos como tesoro, pues son prácticamente nuestras manifestaciones culturales. Eso es lo que tenemos, es nuestro tesoro, es lo que tenemos de mucho valor aquí en la zona centro del estado, la cultura maya viva, la cultura que se manifiesta a partir de nuestra lengua. Hablamos lengua, en mi caso es mi lengua materna, hablo maya. La música, lo que comemos, cómo lo comemos, lo que vestimos, cómo nos organizamos, todo eso es parte de nuestro patrimonio y es lo que nos da identidad. Sabemos que las culturas solo son diferentes, no hay uno mejor ni otro menos que el otro, ni más ni menos, simple y sencillamente diferentes. En mi caso, yo sueño en maya porque yo soy maya, y los invito a alcanzar esos sueños que cada uno tiene a través también del esfuerzo, de la disciplina, de la constancia. Nada viene, no amanece y lo que soñamos está sentado allá. Qué bueno que así sería. Ni siquiera la misma creación se tiene que ir construyendo para concretarlo en la mente y después plasmarlo en un espacio, puede ser un lienzo, un muro o cualquier otro espacio que lo permita. Las comunidades artísticas continúan creciendo en la zona maya y ya cuentan con espacios populares donde los artistas pueden exhibir sus obras y mostrar su creatividad a los interesados en las artes plásticas. Entre ellos encontramos a Juan, quien es un escultor quien se dedica a tallar en madera fragmentos de la historia de nuestra tierra y de nuestros ancestros. Bueno, pues me inspira todo lo que es la naturaleza, el trabajo del campo, las costumbres y tradiciones, y hay mucho material para trabajarlo porque, pues, como yo vivo en un pueblito, todo, casi todo lo veo, lo escucho y además lo he trabajado. Por eso me inspira mucho hacer los cuadros. Imagino entonces y empiezo a dibujar. Ya cuando veo que todo está ahí plasmado, entonces lo calco y empiezo entonces a cortar y a vaciar y entonces a poner todos los detalles. ¿Qué le podrías recomendar a los jóvenes? Que se pongan las pilas y que tengan mucho ánimo. El arte es un vehículo que nos permite adentrarnos en la apasionante historia de la zona maya de nuestro estado y conocer la herencia ancestral, la cultura y las tradiciones que orgullosamente forman parte de nuestra identidad como quintanarroenses.